Shrek fue la primera película animada que yo pude ver y es por eso que no me olvido de ella. Y sé mucho acerca de esta película. Para mí, en esa época, era de lo mejor. Aquí el villano por alguna razón me daba mucha risa. Jamás supe el porqué de eso. Pero ya sabemos quién es. Lord Farquaad, el señor feudal de un pueblo llamado Duloc. Su labor en la película es al principio encontrar una razón o bien alguna idea para que él pueda trascender a ser un rey. Y esa es la razón por la cual este captura seres mágicos para hallar alguna respuesta. Hasta que en una escena de la película encuentra un espejo con la cara blanca que todos quienes hemos visto esta película recordamos muy bien. Y este le dice que para ser un rey tiene que casarse con una princesa y esta es Fiona. Hasta aquí todo bien, no hay ningún indicio de que este personaje sea un pervertido o un depravado sexual. Y es que no cuento más de él porque a partir de aquí se da la respuesta al título del video. Lo que haré ahora es pasarte la escena en donde se puede ver el indicio de esto, a ver si captas. Para los mayores se les hará muy fácil, si eres un niño no tanto. Te daré 3 repeticiones con 3 tipos de zoom para que lo captes muy bien. Pues como pudiste ver, a Farquaad se le para su miembro en señal de excitación. Y según la teoría, esta es la razón por la cual es un pervertido y depravado sexual. Con otra pista muy clara, la cara del espejo. Mira su expresión. ¿Crees que le gustó lo que vio? Pues no. Más bien muestra desagrado hacia Farquaad, porque él bien sabía lo que él iba a hacer. Además, se dice que esta escena es una metáfora hacia las personas que ven pornografía, y tiene mucho sentido. La foto de Fiona es la pornografía. ¿Y qué causa esto? La excitación, y es lo que tiene Farquaad. Claro, esta es una broma o bien un chiste para adultos. Se ve muy mal porque niños lo ven sin darse cuenta. Pero en fin, dime lo que opinas en la caja de comentarios. Regálame una like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.